enfadaste tanto que no hay quien la siga. Quédate, quédate. No me hagas cumplidos. Pero se lo hago con mucho gusto. Y siento que se marche tan pronto. Es que no resisto tu casa, donde nadie hace el menor esfuerzo por complacerme. Me voy deprisa y me voy disgustada, si quieres saberlo. Tantas voces, tanta gente opinando. Esto no es una casa, es un gallinero. No exageres, señor. Tú te callas, guapa. Para señorita de compañía eres demasiado lengua larga. Es una imprudencia verte metida en todo, opinando de lo divino y de lo humano. Bueno, la verdad es que... ¡Otro! Bueno. Solo que tú además eres tonto, hijo. Tonto de remate. Y te lo digo yo, tu abuela, como ya se lo he dicho 100 veces a tu padre. Eres un sinvergüenza que no vas a darnos más que disgustos. Me parece que... La hermanita, suave, modosa y discreta. A mí no me engañas. Yo no me fío del agua mansa. Sé muy bien que a la chita callando eres tan desvergonzada como los demás. Pero por Dios, ¿a qué viene todo esto? Viene, querida nuera, aunque te moleste, a que no es posible comportarse peor. Viene a que debías darles ejemplo, como se lo daba la pobre de su madre, que en gloria esté. Pero qué va, tú eres derrochadora, vanidosa y descuidada. Te has empeñado en vestirte como si fueses una princesa. ¿Por qué? Las mujeres que solo pretenden gustar a sus maridos no necesitan tanta bambolla. Señora, después de todo... Después de todo, nada. ¿Quién es usted? El hermano de la mujer de mi hijo. ¿Y qué? Le estimo, le quiero y hasta le respeto. ¿Qué más? Pues que si yo fuese mi hijo, le pediría que no volviese usted a poner los pies en esta casa. Sus ideas sobre el mundo y sobre la vida no deben llegar a oídos de personas decentes. Lo siento, soy muy clara. No me gusta esconder lo que pienso. Eso debe hacer muy feliz a su amigo Tartufo. Como a cualquier hombre de bien, que es a quien hay que hacer caso. Y ya me está cargando que un loco como tú se atreva siquiera a pronunciar su nombre. ¿Un hombre de bien? Un hipócrita, un santurrón, un falso, un beato pretencioso, que no nos deja movernos. ¿Por qué tengo yo que aguantar que ese criticón nos diga si podemos reírnos o no? Si le hiciésemos caso, nos convertiríamos en estatuas. Todo está mal, según él. Todo es un crimen. Su entusiasmo crítico no perdona nada de este mundo. Y hace muy bien. Todo lo que le repugna es repugnante. Si quiere estructurar vuestros pasos en la tierra, planificar la salvación de vuestras almas, según dice, y llevarlas directamente al cielo, lo que debéis hacer es obedecer ciegamente y besar la tierra por donde pisa ese noble delegado de la productividad celestial. No, abuela, no. Ni mi padre ni nadie en el mundo me obligará a respetar a ese beato petulante. Me traicionaría yo mismo si lo hiciera. Me molesta su cara, su forma de andar, su vocabulario, su manera de pensar. Me molesta todo. Y un día acabaremos mal con él, aunque se arme el escándalo del siglo. No, si el escándalo ya está. ¿Qué más quieres que venga un desconocido y se haga el amo? ¿Qué más quieres que ver entrar en tu casa a un miserable muerto de hambre y que con el truquito del santo se quede con el santo, la limosna y la casa entera? Y todo dándose importancia, sabiéndolo todo, hablando en clave, dando clases a todas horas y presumiendo de poderoso. ¿Cuánto mejor iría el país si se siguiesen esas lecciones? Será un santo para usted, pero para mí es un condenado hipócrita. ¿Qué lengua tienes, hija? ¿Qué lengua? Yo no me fiaría de él, ni de Lorenzo, su criado, aunque me lo garantizase toda la corte celestial. Lo que pueda ser su criado en el fondo no lo sé, pero a Tartufo os lo garantizo yo. Yo. Es un alma purísima, un sabio y un ejecutivo. Vosotros le odiáis y le rechazáis porque os canta las verdades del cielo y de la tierra, claro. Su corazón se subleva contra el pecado. Su conciencia se intranquiliza sobre los desórdenes, por muy coyunturales que sean, y os molesta cuando todo lo hace para servir mejor a Dios. Sí, pero ¿por qué le disgusta tanto la vida social? ¿Por qué odia nuestras visitas? ¿En qué puede ofender a Dios que venga alguien a vernos? Bueno, pues hay que ver la que arma. ¿Quieren que les hable claro? Bueno, pues a mí me parece que además de gustarle el cielo y el dinero, le gusta muchísimo la señora de esta casa. ¡Cállate! ¡Cállate y no digas más disparates! No es solo Tartufo quien detesta tantas visitas. Ese barullo que os traéis, esos coches todo el día a la puerta, esas reuniones escandalosas, son desagradables para todo el mundo. Yo quiero creer que en el fondo no pasa nada malo, pero quien quita la tentación
quita el peligro. Pero, señora, ¿a qué también quiere usted prohibirnos hablar? Sería una estupidez renunciar a los amigos solo para quitarle un pretexto a las ánimas murmuradoras, que por otra parte siempre encontrarían alguna cosa donde agarrarse. No hay nada que hacer contra los malpensados. Vivamos limpiamente, señora, y dejemos que gasten saliva los chismosos. Sí, pero ¿quién puede hablar mal de nosotros? A lo mejor es su amiga Orante, nuestra vecina, y ese marido suyo que tiene, que es una porquería. Siempre hablan mal y pronto los que más tienen que callar. Son cuervos que pintan los actos ajenos con colores propios. Todo para distribuir entre los demás las culpas que les abruman. ¿Y qué tiene eso que ver con lo que estábamos hablando? Orante es una verdadera santa. Ha consagrado su existencia a Dios. Y sé de muy buena tinta que reprueba y condena el género de vida que se lleva en esta casa. Orante es feísima. Ay, así cualquiera es santa. Claro que lleva una vida llena de austeridad. Como todo el mundo a sus años, estaría bueno. Son los años, señora, lo que la han hecho santa. Porque claro, ahora es muy decente, pero debe estar sintiéndolo muchísimo. Porque hay que ver lo que se aprovechó en el tiempo en que su cuerpo y su cara aún gustaban a los hombres. ¿Qué te parece? Ahora que está hecha un asco, ahora que tiene dos ojos como dos cucarachas, ahora que nadie la mira, ahora renuncia al mundo y se hace santa. ¡Qué risa! La coqueta arrepentida. Se van los hombres y se refugian los altares. Y ahora, claro, a censurarlo todo y a no perdonar a nadie. Ahora, a arremeter contra todo el mundo. ¿Eso es caridad? No, señora. Eso es envidia de no poder seguir cometiendo unos pecados para los que ya no tienen ni fuerzas. ¡Palabras! ¡Palabras! Esa es la fraseología que te gusta, querida nuera. Por eso uno tiene que callarse en tu casa. Os basta con oíros a vosotros mismos. Pues bien, por una vez voy yo a decir algo. Lo más sensato que ha hecho mi hijo en toda su vida ha sido recoger en su casa a ese santo. El cielo lo ha enviado a ese hogar para devolvernos el recto camino. Oídle, porque es lo que más os conviene. Si alguna vez os reprende, será porque os encuentra reprensibles. Tanto visiteo, tanto bailoteo y tanto comadreo son cosas del demonio. ¿Quién pronuncia aquí una palabra piadosa? Nadie. Solo se oyen cuentos, banalidades, chismes y paparruchas. Se pone al prójimo como chupa de domine y se deshacen las reputaciones. En fin, que cualquier persona sensata pierde la cabeza con tantas tertulias y tanto charloteo. Como me decían otro día, no sé quién, esta casa no es la Torre de Babel, no, sino la de Babilonia. Y como decía el domingo pasado el predicador de mi parroquia, ¿pero de qué serríos tenemos? ¡Vamos, ande y diviértase con sus amigotes! Adiós, nuera. Ya me callo. Por respeto a esta casa, no he dicho ni la mitad de lo que pienso de vosotros. Tardaré en volver. ¡Vamos, Felipa! ¿Qué haces con la boca abierta? ¡Te voy a calentar las orejas! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Felipa! ¡Vámonos! Yo no la acompaño porque me va a echar otra bronca. Vaya una vieja loca. Sí, pero qué pena que no le oiga. Porque además de creerse en posesión de la verdad, presume de estar de buen ver. Pero ¿cómo se ha puesto con nosotros? Y sigue boquiabierta con su tartufo. Pero esto no es nada al lado de cómo está su hijo. Durante la guerra se portó como un hombre, pero luego se entonteció completamente con tartufo. Hermano. Hermano. Es que le quiere más que a su madre, su mujer y sus hijos juntos. Tiene con él ningún secreto. Es a la vez su consejero espiritual y, lo que es peor para nosotros, su consejero económico. Le atiende y le mima como si fuera su amiga. Es feliz sentándolo a la mesa y viéndolo comer por 10, porque además nuestro espiritual ejecutivo es un glotón de abrigo. Buen provecho, le dijo el otro día que el otro en la mesa soltó un eructo. En fin, que Tartufo es su modelo, su héroe, su todo. Le admira de arriba abajo, repite sus citas económicas y sus citas religiosas. Levanta un brazo y le parece que ha hecho un milagro. Abre la boca y le parece la Biblia.
Y Tartufo, como sabe que ha dado con un tonto, se aprovecha, lo deslumbra, echándole cada vez más teatro. Y después de cada discursito, le saca un poco más de dinero y encima nos pone verdes a nosotros. Bueno, con decirle que hasta el falso mansurrón de su criado se ha atrevido a darnos lecciones de cómo hemos de arreglarnos, vestirnos y pintarnos. El otro día rompió un pobre pañuelito que estaba dentro de las hojas de un libro de misa y nos llamó criminales por envilecer las cosas santas con un pobre pañuelito como si fuera del mismísimo diablo. Te has librado del discurso que nos ha soltado en la puerta. Me voy dentro que mi marido estará al llegar. Entonces lo espero. Quiero darle un abrazo. ¿Sabes algo de la boda de mi hermana? Dile algo, tío. Sospecho que Tartufo va a oponerse a ese casamiento. Y temo que obligue a mi padre a retrasarlo. Tú sabes que esa boda me encanta. Bueno, la verdad es que también a mí me gusta la hermana de Valeria. Cuidado que viene. Buenos días, cuñado. Me alegro mucho de verte. Ya me iba, sin ganas, porque la verdad es que el campo está bien poco atractivo. Dorina, ¿te importa mucho esperar un momento? He estado fuera un par de días y no sé nada de la casa. Ah. ¿Todo bien? ¿Ninguna novedad? La señora tuvo ayer mucha fiebre y un dolor de cabeza atroz. ¿Y Tartufo? ¿Tartufo? Tan gordo y tan rozagante. La piel clara, los labios rojos, como siempre. Pobre hombre. Sí. La señora tuvo ayer muchas náuseas y no pudo pasar bocado. La neuralgia no la dejó sentarse a la mesa. ¿Y Tartufo? Cenó. Cenó solo. Delante de ella. Para ser más exacta, devoró santamente 3 perdices y media pierna de carnero. Oh, pobre hombre. La señora, la fiebre no le dejó cerrar los ojos. Yo estuve velando hasta que amaneció. ¿Y Tartufo? Se fue a la cama. Enseguida, después de cenar. Durmió como un tronco hasta el día siguiente. Pobre hombre. Sí. La señora, al fin, se dejó convencer para dejarse sangrar y esto la mejoró. ¿Y Tartufo? Ay, estuvo muy valiente. Sí, sí. Y para neutralizar la debilidad de la señora y fortificar su alma, se bebió en el almuerzo 4 vasazos de vino. Pobre hombre. Sí, sí. En fin, que están muy bien los dos de salud. Voy a decir a la señora lo mucho que se interesa usted por su salud. Esta chica se ha reído de ti, en tu cara, y no le falta razón, te lo digo francamente. He visto muchos caprichos raros, pero como el tuyo, ninguno. ¿Es posible que existan brujos hoy en día? ¿Es posible que un hombre sea capaz de hacerte olvidar todo lo que constituye tu vida? Primero lo sacas de la nada, luego te lo traes aquí, después... Cállate, porque no te voy a tolerar ese tono, por muy cuñado mío que seas. En primer lugar, no sabes de quién estás hablando. Ni ganas, pero tampoco me hace falta conocerlo personalmente para saber la clase de sujeto que es. Pero sí te encantaría conocerle. Estoy seguro. Te fascinaría. Verás, es un hombre que... bueno, una clase de ser fenomenal. Analítico, crítico, ejecutivo, tranquilo, eficiente. Quien sigue su ejemplo adquiere la paz de los seres superiores y aprende a mirar a los demás como si fueran basura. A mí me ha convertido en otra persona. Ya no siento ninguna debilidad. No tengo amigos. A nada me siento encadenado. Ya se pueden morir mi hermano, mis hijos, mi madre y mi mujer, si hace falta que lo soportaré, con toda tranquilidad. Pues sí que es para agradecérselo. Eso no es un ser humano. Si supieses cómo le conocí, te habría pasado igual que a mí. Verás, venía diariamente a la iglesia. Tan fervoroso, tan modosito.
Se arrodillaba con las dos rodillas, naturalmente, y se ponía a rezar a mi lado. ¿Con qué fervor? Pedía con tanta unción que distraía a todo el mundo. No era posible dejar de mirarlo. Suspiraba. Se quedaba transportado. Besaba el suelo una y otra vez. Volvía al éxtasis. Gemía. Y a la salida se precipitaba a ofrecerme el agua bendita. Un santo. Un ejemplo. Me enteré por su criado que es, bueno, es igual que él, que era pobre de solemnidad, pero inteligentísimo y buenísimo. Y empecé a darle algunas limosnas. Pues bien, nunca quería aceptar más que una pequeña parte. No, esto es demasiado. Con la mitad me basta, por favor. No. Y así, siempre. Si yo insistía, iba inmediatamente a la calle y lo repartía con los pobres. Total, que el cielo me inspiró y me lo traje a casa. ¡Ay, mano de santo! ¡Lo ha cambiado todo! Hizo un plan perfecto para el desarrollo de mi hogar y desde entonces este parece otro mundo. Se ocupa hasta de mi matrimonio. Me avisa todo el tiempo si alguien mira demasiado a mi mujer. Defiende mi honra como si fuese la suya. Tiene más celos que yo. Y es tan eficiente. Tan eficiente que se acusa del menor error, como si fuese un pecado mortal. Por supuesto que todo lo que roce el sexto mandamiento lo enloquece y no se puede bromear en su presencia sin escandalizarle. Vamos, si te dijera que el otro día se acusó en voz alta de haber matado fríamente una pobre pulga que le había hecho sangre. Yo creo que tú estás para que te encierren en un manicomio. Porque desgraciadamente tengo la impresión de que no pretendes reírte de mí. Y como comprenderás, yo soy una persona normal, a quien todo eso le parece, y es lo menos, bastante ridículo. Ya. Hablas como un ateo, como un vicioso libertino, eso es lo que eres. Y tú acabarás mal, te lo digo yo. Sí, conozco el sermón. Todo el que no es como yo es un miserable. Todo el que mide a la vida de frente es un libertino. Todo el que no envuelva su fe en aspavientos y exageraciones es un vicioso. Pero sucede que yo no tengo ningún miedo a ese infierno de vuestros discursos. Yo sé lo que hago y sé que Dios ve en mi corazón. Yo no necesito gesticular para que el cielo me vea. Los falsos devotos y los falsos valientes son fanfarrones de la misma especie. Y el mismo ruido arman los chulos perdonavidas que los beatos gritones y agresivos. Pero es que a tus años todavía no sabes distinguir entre un devoto y un hipócrita. ¿Te merece el mismo respeto una máscara que una cara limpia? Es igual para ti el sincero que el mentiroso. Te da lo mismo lo que es que lo que parece ser. Pero es que vas a confundir a los fantasmas con la gente de carne y hueso. Entonces también te dará lo mismo la moneda buena que la falsa. Qué raros son los hombres. Nunca se les puede conocer hasta el fondo. Pierden la razón, olvidan sus límites y la cosa más noble la estropean con sus exageraciones. Y perdóname por la lección, querido cuñado. Habló el teólogo, el humanista, el sabio. Tú lo sabes todo, ¿no? Tú eres el único sensato y el único listo. Un oráculo, un gran filósofo de nuestro tiempo. A tu lado todos los demás somos unos pobres imbéciles. No, ni soy un teólogo, ni lo sé todo, ni muchísimo menos. Pero sé algo muy sencillo, y esa es toda mi ciencia. Sé distinguir lo falso de lo verdadero. Y así como tengo por un héroe absoluto al hombre que en estos tiempos sea un auténtico devoto, así como nada me parece más hermoso, más noble, que el fervor religioso de quienes creen de verdad, así también pienso que no hay nada tan detestable como el alarde de esos exhibicionistas charlatanes, oficialmente religiosos y prácticamente sacrílegos, que usan, abusan y se aprovechan de todo lo más sagrado y lo más santo. Gentes que buscan dinero por el camino del cielo, gentes que con el pretexto de la salvación de su alma piden todos los días créditos bancarios y favores temporales, gentes que hacen ejercicios espirituales en plena corte, que alternan la piedad con el vicio. Gentes amargadas, vengativas, desleales, gentes que te matan a la mayor gloria de Dios. Gentes que dan miedo porque ponen lo más santo al servicio de su propia cólera y que están dispuestos a todas horas a derramar agua bendita sobre nuestros cadáveres.
Nuestra época está llena de personas honradas y decentes, para quienes la religión es alegría, humanidad y honradez. Personas que dan ejemplo de indulgencia y humildad, personas que no intrigan, que juzgan caritativamente, que condenan el pecado y absuelven al pecador. Esos son los seres humanos a quienes hay que imitar. Pero tu hombre, la verdad, es de la otra pasta. Ya sé que tú lo defiendes de buena fe. Pero te engañas, padeces un espejismo. ¿Ya lo has dicho todo? Pues sí. Pues entonces, buenos días. Un momento, perdona. Dejemos la discusión como está. Prometiste a Valerio la mano de Mariana. Sí. Y fijaste la fecha de la boda. Sí. ¿Se puede saber por qué quieres ahora retrasarla? Yo qué sé. ¿No habrás cambiado de idea? Puede ser. ¿Es que vas a faltar a tu palabra? No, yo no digo eso. Que yo sepa, no hay ningún obstáculo que se oponga a ese casamiento. Eso según. ¿Pero por qué tanto misterio? Te pregunto porque me lo ha encargado Valerio. Será lo que Dios quiera. Sí, bueno, pero ¿qué le contesto yo? Mira lo que mejor te parezca. Es que necesito saber tus intenciones. ¿Cuáles son? Haré lo que el cielo disponga. Te estoy hablando en serio. ¿Has dado tu palabra a Valerio? ¿La sostienes o no? ¡Adiós! Buenos días. Esto me da mucho miedo. Hay que prevenir a Valerio. ¡Mariana! Dime. Acércate aquí, hija mía. Tengo que decirte un secreto. ¿Qué buscas? Es que no quiero que los oiga nadie. Y este es muy buen sitio para esconderse. Muy bien. Estamos solos, no hay nadie. Mariana, hija, hace tiempo que sé que tienes muy buen carácter y que me quieres. Es natural querer a los padres. Muy bien dicho. Y ese cariño, lógicamente, te llevará a desear darme gusto en todo. Eso no solo es un deber, sino una alegría. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué te parece, Tartufo, nuestro huésped? ¿Qué me parece a mí? ¿A ti? Contéstame con mucho cuidado. Pues a mí... A mí me parece lo que tú quieras. Ese es hablar con sensatez. Así que, hija mía, dime entonces qué te parece una persona de muchísimo mérito. Dime que sus virtudes, pues que te han impresionado desde el primer día que lo conociste. Y dime que te gustaría que yo me decidiese casarlo contigo. ¿Qué has dicho? ¿Te asombras? Repítelo otra vez. ¿Pero si lo has entendido divinamente? No, yo creo que no. Sí, Mariana. ¿Pero qué quieres que diga? ¿Que estoy enamorada de Tartufo y que me gustaría casarme con él? ¿Con quién has dicho? Repítelo otra vez, ¿con quién? ¿Con Tartufo? Pues no puedo decirlo de ninguna manera. La verdad es que es una mentira demasiado gorda. Pues no será nunca una mentira, puesto que yo pretendo que sea verdad, y eso es suficiente. Pero es que pretendes que yo me case con Tartufo. Sí, hija, sí, lo pretendo. Pretendo con esta boda hacer entrar al noble Tartufo en nuestra pecadora familia. Te casarás con él porque ya está decidido. Y como yo sé que tus ilusiones y tus deseos, pues es... ¿Qué haces tú ahí? Amiguita, tu curiosidad es demasiado fuerte para tratar de oír así las conversaciones ajenas. La verdad es que cuando oí hablar de ese proyecto de boda dije que era una estupidez. ¿Cómo una estupidez? ¿Y por qué? Uy, una estupidez tan grande que la vuelvo a oír y sigo sin creérmela. Pues hay una manera muy sencilla de convencerte. No, lo que pasa es que como disparate resulta bastante gracioso. Y pues vamos a ver entonces si te sigues riendo. Estoy segura que me voy a desternillar. No veo por qué. Lo que he dicho es bastante serio. Mariana, tú no hagas caso a tu padre, ¿eh? No hagas caso a tu padre, que te está gastando una broma. Estoy hablando en serio. ¡Ah! Oh, es que si nos lo creemos, va a ser mucho peor. Estaría bueno que detrás de ese aire respetable y maduro hubiese un verdadero loco peligroso. ¡Óyeme! Te estás tomando demasiadas libertades en esta casa.
Ni como sobrina muy, muy remota, ni como señorita de compañía, eres bastante para permitirte esas confianzas. Por favor, por favor, hablemos sin enfadarnos, ¿eh? ¿Es que usted cree que se puede burlar de todo el mundo, eh? Mariana no es miel para la boca de este beato. ¿Es que usted cree y no tiene otras cosas más altas y más santas en qué pensar, eh? Mariana es guapa. Su padre es rico. Bueno, pues búsquele usted un novio guapo y rico, hombre. ¡Cállate, cállate! Si por algo hay que respetar a Tartufo es precisamente por la enorme dignidad con que lleva su pobreza. La humildad es el mayor título de gloria. La que levanta al hombre por encima de las miserias terrenales y lo destina a gozar de un mundo eterno y sublime. Por otra parte, aquí me tiene a mí Tartufo para ayudarle a recuperar todo lo que perdió. Ahora puede que esté caído, pero en su pueblo fue un gran señor y yo le ayudaré a volver a serlo. Sí, eso del señorío lo repite mucho. Uy, vanidad, por cierto, que está mucho más cerca de la soberbia que de la sencillez. Pero bueno, dejemos esa minucia y hablemos sencillamente de un hombre llamado Tartufo. ¿Cómo va a poder casarse Mariana, que es un encanto, con un hombre tan frío, tan presuntuoso y tan falso? ¿Y qué resultado puede dar un matrimonio así? Peligra mucho la virtud de una mujer cuando se la obliga a casarse contra su gusto. Porque muchísimos de esos hombres a quien la gente señala por la calle llevándose los dedos a la frente son los verdaderos responsables de las tonterías de sus mujeres. Es muy difícil serle fiel a un cretino. Y quienes fomentan este tipo de matrimonios tendrán que rendir cuentas si pasa lo que suele pasar. Con que piénselo usted mejor de lo que lo está pensando. Me vas a enseñar tú a vivir. Uy, nunca está de más seguir un buen consejo, ¿eh? Bueno, Mariana, dejémonos ya de monsergas retóricas. Yo soy tu padre y sé lo que te conviene. Sí. Es cierto que autoricé tu boda con Valerio, pero aparte que me han dicho que tiene el vicio del juego. Me parece a mí que huele a ateo. Por lo menos no se le ha visto mucho por la iglesia. Porque no debe ir a la misma hora que los mirones, porque hay algunos que escogen el día y la hora. ¿Pero quién ha pedido tu opinión sobre este tema? Las relaciones de Tartufo con el cielo son buenísimas, muchísimo mejores que las de Valerio, no me cabe duda, y esas relaciones me importan por encima de todo lo demás. Esa boda será una maravilla. Verás qué marido, verás lo que va a ser Tartufo de tierno, de dulce y de enamorado. Sí, será un matrimonio entre dos ángeles, sin penas, sin disgustos. Si lo llevarás por donde quieras. Me pondrá unos cuernos como una catedral. ¿Pero qué lenguaje es ese? Ay, tiene mucho sitio para llevarlos. La frente despejada de los listos. Un capricornio como una casa. Por buena que sea Mariana, es que no lo va a poder resistir. Te digo que te calles y que no te metas en lo que no te importa. Lo hago por su bien, ¿eh? Deja de preocuparte por su bien y estate callada de una vez. Lo hago por cariño. No hace falta que los quieras tanto. Es que no puedo evitarlo. ¡Que te calles! El honor de esta casa es como si fuera el mío, y estoy segura que va a haber pitorreo. No te piensas callar nunca. Mi conciencia, eso es, mi conciencia no me deja ver esa boda con tranquilidad. Como yo estás de una vez, víbora, víbora, lúrica. Eso es ira, pecado, sí, pecado, sí, pecado. Sí, es que me sacas de mis casillas, me revuelves el hígado. Por última vez, cállate. Me callo, pero lo que estoy pensando lo estoy pensando. Muy bien. Piensa lo que te dé la gana, pero haz un esfuerzo por callarte. Ya está bien. Ya está. Mariana, hija, soy una persona reflexiva y lo he meditado muchísimo. Si no hablo, reviento. Si llegara a ser lo que se dice un galán Tartufo, pues mira, no está mal hecho del todo. Menuda jeta tiene el tío. De manera que aunque no te gustase mucho su carácter... Sí, tendría un par de manos donde agarrarse. Si yo estuviera en el lugar de Mariana y un tipo así quisiera casarse conmigo, veríamos lo que iba a tardar en ver lo que es la venganza femenina. Pero es que no vas a obedecer nunca mis órdenes. Ay, no se queje, que yo no hablo con usted. Ah, ¿no? Entonces, ¿con quién hablas? Ah, hablo conmigo misma. Voy a tener que darte un buen par de bofetadas. Mariana, hija, tienes que aceptar mi voluntad. Piensa que el marido que te he elegido es... ¿Qué dices? Yo no digo ni mu. Atrévete a decir algo. Tartufo no me gusta. Dicho. ¡Te he visto! Uy, será la voz de la conciencia. Mariana, en fin, hija mía, obedece.
Y alégrate de que hayamos hecho tan buena elección. Lo que me iba a reír de mí misma si un tipo así quisiera casarse conmigo. Este diablo, Lorina. Lorina es el diablo, hija mía, estoy seguro. Y además es una invitación al pecado. Dios me perdone. Ahí. Me ha sacado de mis casillas. Tiene la insolencia de un hereje. Voy. Me voy a que me dé un poco el aire. Mariana, ¿es que te has quedado muda? ¿Qué he tenido yo que decir todo tu papel? ¿Cómo puedes aguantar que te propongan esta boda demencial sin armar un escándalo? ¿Y qué se puede hacer frente a un padre que ha nacido para dictador? Yo qué sé lo que se puede hacer, lo que sea, con tal de impedir ese matrimonio. Lo que sea. ¿Y qué es lo que sea? No sé, decirle que un ser humano no puede enamorarse en nombre de otro. Decirle que eres tú la que se tiene que casar y no él. Y que si tú eres parte interesada, a quien tiene que agradar el marido es a ti. En fin, decirle que si le gusta tanto el santito, que se case con el tartufo, que tú no vas a poner ningún inconveniente. Mi padre tiene una autoridad tan grande que nunca en la vida me he atrevido a llevarle la contraria. Sí, mi vida, eso es muy noble. Muy noble, pero pensemos. Valerio te quiere. Ahora, háblame clarito. ¿A ti Valerio te gusta o no te gusta? Dorina, no seas injusta conmigo. ¿Por qué me preguntas eso si lo sabes? ¿Es que no te he sido siempre franca? Sabes que le quiero con toda mi alma. Eso son palabras. Yo lo que no sé es si le quieres de verdad. Dorina, me estás ofendiendo. Ay. Creo que salta a la vista que estoy loca por él. Perdóname, Mariana, pero insisto. ¿De verdad quieres a Valerio? Muchísimo. ¿Y él a ti? Yo creo que sí. Ahí tenéis de verdad unas ganas locas de casaros. Desde luego. Pues entonces, ¿quieres decirme qué piensas de esta boda que tu padre se ha sacado de la manga? Primero me mato antes que casarme con Tartufo. Ah, claro. Fíjate, no se me había ocurrido. Te suicidas y sales del paso. Qué solución tan elegante. Ay, Mariana, es como para desesperarse contigo. Ríete. Ríete de las penas ajenas. Y me río. Me río de los que lloriquean y luego se acobardan a la hora de la verdad. Yo no me acobardo. Yo soy cobarde. No, pues en este mundo para querer hay que ser muy valiente. ¿Y yo no lo soy para seguir queriendo a Valerio? Lo que me parece es que es él el que tiene que convencer a mi padre. ¿Él? Si tu padre es un loco y un histérico y Tartufo un intrigante, ¿vamos a echarle las culpas encima al pobre Valerio? No es eso, Dorina. Lo que yo creo es que si yo rechazo violentamente a Tartufo, se va a ver demasiado que estoy enamoradísima de Valerio. Y eso no creo que sea bueno. Ni por respeto a mi padre, ni por vergüenza, ni por nada. Figúrate lo que diría la gente. Mariana, a mí me parece que a ti Tartufo no te cae del todo mal. No. Y no voy a seguir insistiendo. Pensándolo bien, a lo mejor hasta es un buen partido. Dentro de poco ya verás Tartufo, director de esto, presidente de lo otro, consejero del más allá y la señora de Tartufo en coche, a disfrutar de lo lindo y de paso. Lo de orejas no está mal. Y de tipo tampoco. Un poco narizón, pero claro, algún defecto tiene que tener. Ánimo, Mariana, la felicidad que te espera. Dios mío. Ay, qué justo ser la mujer de un tío así. Por favor, Dorina, por favor, te lo pido, basta ya. Me estás deshaciendo. No digas más tonterías y ayúdame. Me rindo. Estoy dispuesta a todo. No. Una hija tiene que obedecer a su padre en todo, aunque éste quiera casarla con un mono. No sé de qué te quejas, tú has tenido suerte. Tartufo es un ser humano. Ah, ya verás. Te llevará a su pueblo en coche y allí te divertirás hablando con todos sus tíos y primos. Conocerás a todos los ricachos del Villorrio. Y vendrá a verte la mujer del alcalde. Y te traerán regalitos. Y si estás durante las fiestas, es posible que puedas bailar en la plaza. Todo esto en el supuesto que tu marido sepa bailar, claro. ¡Basta ya! ¡Basta ya! No puedo más. Pero aconséjame. Dime qué es lo que tengo que hacer. Yo que sé lo que tú eres capaz de hacer. Por favor, Dorina. Lo mejor que te puede pasar es que te cases con Tartufo cuanto antes. Es que no te doy pena. No, ninguna. Pero es que no me crees. No te creo nada. Tartufo es tu hombre. Ya está. Yo siempre te he querido. Ayúdame tú ahora.
Mariana, tú serás tartufada. Te van a tartufar de arriba abajo. Muy bien. Si te burlas de mí, si todo esto no te sirve más que para hacerte reír, lo mejor será que me dejes en paz. La desesperación es mala consejera, pero me parece que sé lo que me queda por hacer. Anda, ven aquí, que se me parte el alma oyéndote. ¿Sí? Te juro que me mato, Dorina, te lo juro. Si mi padre insiste, me mato. No, lo impediremos. Lo que pasa es que no sé cómo, pero lo impediremos. Y no llores, que por ahí viene Valerio, no quiero que te vea así. Mariana. Acaban de darme una noticia que me cuesta mucho trabajo creer. ¿Qué noticia? Que te casas con Tartufo. La verdad es que mi padre me lo ha planteado. Tu padre, Mariana, me había prometido... Ha cambiado de criterio. Esa boda acaba de proponérmela él mismo. ¿Hablas en serio? Muy en serio. Quiere que me case con Tartufo. ¿Y tú? ¿Tú con quién quieres casarte? No lo sé. Contestación clara. ¿No lo sabes? No. ¿Ah, no? ¿Tú qué me aconsejas? ¿Yo? ¿Yo qué voy a aconsejarte? Que te cases con Tartufo. ¿Ese es tu consejo sincero? Sí. ¿De verdad? Claro. Es una oportunidad buenísima. Me parece que no debes despreciarla. Muy bien. Aceptado el consejo. No creo que te cueste mucho trabajo seguirlo. Pues el mismo que te ha costado a ti darlo. Ninguno. ¿No ves que a mí me encanta darte gusto en todo? ¿Pero dónde van este par de idiotas? De modo que eso era lo que tú me querías, ¿verdad? ¿Cómo se puede engañar así a una persona? Mejor es no hablar de engaños. Me has dicho muy claro que me case con Tartufo. Y yo te digo que de acuerdo, que acepto el consejo y que me casaré con él. No vayas ahora a echarme a mí la culpa, Mariana. Tú has decidido aceptar esa boda por lo que sea. No te agarres a un pretexto estúpido para justificar tu falta de palabra. ¡Qué bien hablas! Porque tengo razón, que nunca me has querido. Pero ten la seguridad de que tarde o temprano encontraré quien me consuele. Hay muchas mujeres en el mundo. Eso es verdad. Y yo no soy de las mejores. Conmigo perderás poco. Poco o mucho. Mi amor propio me tiene que ayudar a no acordarme ni del santo de tu nombre. Cuando alguien que nos ha querido se vuelve enemigo nuestro, lo menos que se puede hacer es ponerle un puente de plata para que se vaya lo más lejos posible. Hablas cada vez mejor. Y estás diciendo cosas muy bonitas. Las que diría cualquiera. ¿O es que te crees que un hombre puede seguir queriendo así, a lo lejos y en silencio, a una mujer que lo abandona para casarse con otro? ¿No has oído eso de la mancha de la mora? Lo he oído. Y ya tengo ganas de que con otra verde, etcétera, etcétera. ¿Ah, sí? ¿Tienes ganas? Sí, muchas. Entonces... se acabó. Lo que sea sonará. Pues que suene cuanto antes. Y acuérdate siempre de que tú misma... Muy bien, me acordaré. ¿Y de que eres tú quien ha dado ejemplo? De acuerdo, he sido yo. Entonces, vas a quedar servida. Ya me lo has dicho 3 veces. No te lo repetiré más. No te preocupes. No pienso volver a verte en toda mi vida. ¡Buen viaje! ¿Qué has dicho? ¿Qué? No me has llamado. ¿Yo? Tú estás soñando. Bien, perdona. Ahora sí que me voy para siempre. Adiós, Mariana. Adiós. Par de idiotas completos. Raza humana. No sirve de nada dejarlos desahogarse. Es que son tontos. ¡Eh! ¡Eh! Vale. ¿Qué quieres, Dorina? Déjame. Ven aquí. No, no puedo. Es que no lo has oído. Si me ha echado ella. Ven aquí de una vez. Este es un asunto terminado. Eso está empezando, hombre. Es que no puede ni verme. Será mejor que me vaya. Ahora la otra. ¿A dónde vas, déjame, hombre? Ven aquí. Insista, Dorina, es inútil. Ven aquí. Es que no puede ni verme. Lo mejor es que me vaya. Iros de una vez, los juntos al infierno. Los dos aquí. ¿Qué quieres, Dorina? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Qué pretendo? Que os caséis de una vez. Valerio, ¿quieres explicarme a qué viene esta pelea de cretinos? Mariana me ha insultado. Uy, Mariana se ha vuelto loca. ¿Yo? He sido yo, ¿verdad? Pero es que no has visto su tono desde que ha entrado. Sois tan idiotas que está claro que estáis hechos el uno para el otro.
Ella solo te quiere a ti, y esto lo puedo jurar. Y él solo quiere casarse contigo, y lo puedo jurar otra vez. ¿Y por qué me ha dicho que me case con Tartufo? Pero es que se puede preguntar esa estupidez. Lo dicho, dos idiotas de antología, pues a lejos, a fabricar idiotitas. Valerio, dame la mano. ¿Para qué? Ya lo verás. Mariana. ¿A qué viene esto? Ay, por las buenas o por las malas, pero claro, siempre será mejor por las buenas. Si te disgusta, te suelto. No quiero que me odies. Visto desde fuera, el amor es cosa de imbéciles. O es que no tengo motivos para quejarme. ¿Por qué me has dicho tantas cosas desagradables? ¿Y tú? ¿Es que tú no me has hecho sufrir? Se cierra el capítulo de reproches y se abre debate para tratar de impedir la boda de aquí la tontita con el caballero, por decir algo, Tartufo. Tú que sabes tanto, ¿por qué no te inventas un medio? ¿Uno? Nos van a hacer falta a todos, porque tu padre no ha hecho más que hablar por el momento, pero, por si acaso, será mejor tomarlo en serio. Tenemos que engañarle. Tienes que mentir. Tienes que decir que estás de acuerdo en todo. Lo primero y más importante es ganar tiempo. Piensa que si tú no dices sí, en este mundo no te casa nadie. Pero para organizar la resistencia a fondo, lo mejor será que nos vuelvan a ver juntos. O sea que márchate y empieza a mover a tus amigos. Al fin y al cabo hay una palabra dada, ¿no? Nosotras hablaremos con Damis y Elmira. Ay, hay que acercar a ese pobre tonto. Pero márchate ya. Lucharé. Lucharé con toda mi alma. Pero por encima de todos, tengo que confiar en ti. Yo no puedo adivinar lo que hará mi padre. Pero te juro que no me casaré más que contigo. Gracias, mi vida. Ya no tengo miedo. ¡Márchate! Hay que decirles que se callen los enamorados. Seguro. Mariana, ¿me quieres? Ya te lo ha dicho. Te quiere. Venga, vete, vete por ahí. Y tú ven conmigo. Venga, por aquí. Que me parta un rayo aquí mismo. Que me llame imbécil la humanidad entera si no la armo bien gorda. Tranquilo, Damis. Tu padre no ha hecho más que hablar por el momento. Y si del dicho al hecho hay un gran trecho, figúrate lo que hay del dicho al lecho. Tengo que cortarle las alas a ese hijo de su madre. Sin escándalo, si puede ser, con dos palabras al oído. ¡Cuidado! Deja a tu madrastra, que es estupenda, que se las entienda con él y con tu padre. No. Hombre, a mí no sé por qué me parece que Elmira tiene cierta mano con Tartufo. Por lo menos, a primera vista, el hombre acepta bastante bien todas las cosas que ella le dice y hasta lo mira así, con cierta simpatía. ¿Sabes? Me ha prometido hablar con él. Quiere sondearle sobre ese dichoso proyecto de matrimonio que tantos quebraderos de cabeza nos está dando y, si puede, tratar de saber qué piensa Tartufo y eventualmente desengañarlo. Decirle que esta es una barbaridad, que solo puede traerle calamidades. He subido a ver qué hacía. Y estaba, como siempre, rezando. Rezando. Pero estaba a punto de terminar y creo que lo veremos aquí dentro de un minuto. O sea que márchate, refréscate y déjanos a nosotros. Ah, no, yo tengo que oír esa conversación. Ni hablar, es una conversación privada. Pero si yo no voy a intervenir. Sí, como si no te conociera, con lo violento que eres. Lo echarías todo a perder en el acto. Ándase bueno y vete. No, quiero verlo. Y te doy mi palabra de que no me enfadaré, pase lo que pase. Métete ahí. Guarda el cilicio con las otras disciplinas y pide a Dios que me ilumine. Si alguien pregunta por mí, le dices que tengo la mañana programada en la cárcel, que estaré allí controlando la distribución de las limosnas. ¿Cómo se puede hablar así? ¿Quería usted algo de mí? Sí, decirle que... Por favor, antes de decir nada, tenga este pañuelo. ¿Para qué? Para taparse los pechos. No puedo verlos. Sí, señor.
esos objetos, porque son dos, ¿verdad? Esas estructuras descubiertas escandalizan a las almas inocentes y reactivan los malos pensamientos. ¿Así? Sí que tiene usted la tentación fácil. No sabía que se reactivaba tanto a la vista de un poco de carne. ¿Así que usted también? Oh. Bueno, pues la verdad, yo, aunque le viera a usted tal como su madre le echó al mundo, me iba a quedar tan fresca. O modera usted su lenguaje y lo hace más funcional o me marcho en el acto. No. La que se va soy yo. Solo tengo una cosa que decirle. Que la dueña de esta casa, con perdón, quiere hablar un momento con usted. Muy bien, pues ahora mismo. ¿Qué cambio? Piensa mal y acertarás. Tardará mucho, porque esta es una hora idónea. Ahí está. Le dejo con ella. Señora, la infinita bondad divina os conceda toda la salud del alma y del cuerpo, como este humilde servidor os desea. Que Dios bendiga todos vuestros pensamientos y todos vuestros actos, como yo a cada instante le pido con toda mi devoción. Muchas gracias. Pero siéntese, estaremos más cómodos. ¿Pasó ya el dolor? ¿Era simplemente coyuntural? Pasó, gracias. Esta mañana se me quitó la fiebre. No creo que la proyección lógica de mis rezos haya sido capaz de generar un milagro paralelo. No obstante, la sistemática de mis oraciones ha estado siempre encaminada a pedir por vuestra salud. Le agradezco mucho su interés y su simpatía. Menos de las que usted se merece, señora. Si hubiera tenido opción, habría ofrecido gustosamente mi salud a cambio de la suya. Me parece que se está usted pasando de caridad cristiana, pero, en fin, muchas gracias. Las que usted tiene, señora. Quiero que... hablemos reservadamente de un asunto. Y espero que nadie nos interrumpa. Ah, me gusta. Este programa me gusta. Me alegra mucho la contingencia, sea cual sea, que me permita verla y hablar con usted a solas. Se lo he pedido al cielo tantas veces, pero hasta hoy el cielo no ha querido hacerme caso. Lo que quiero es que me hable usted con toda franqueza, sin ocultarme nada de lo que piensa. Nada. Me hace usted feliz, señora. El deseo es recíproco. Pero antes que nada, permítame decirle que si en alguna ocasión yo he comentado, criticado, incluso protestado por la vida de esta casa y su ajetreo social, no ha sido en absoluto por antipatía hacia usted. No, antes al contrario. Por un afán de verla en lo más alto. Por un impulso irrefrenable de desarrollar mejor las grandes y atractivas virtudes que la adornan. Así lo he entendido siempre, que todo lo que usted hace, cree que lo hace por nuestro bien. Exacto, señora, exacto. Ese ha sido siempre mi objetivo. Lo que pasa es que a veces un fervor cualquiera me arrebata y me exalta. Ay, cuidado, que me va usted a partir un dedo. ¿Lo ve? Es el impulso de celo. Pero ¿cómo iba a quererle hacer daño yo a estos deditos que más bien... Pero bueno, ¿qué hace usted con esa mano? No, es la tela, señora, la tela me interesa mucho. Parece buena y tan suavecita. Sí, suavecita o no, me está usted haciendo cosquillas. Y este encaje, señora, qué maravilla. Verdaderamente tenemos una artesanía valiosísima. Sí. Nunca había visto nada parecido. Sí, la artesanía es muy buena, pero vamos a dejarla en paz. Dicen que mi marido quiere romper la palabra que le había dado a Valerio y que se case usted con su hija Mariana. ¿Es eso verdad o no?
Pues sí, sí. Algo hemos hablado de este asunto, pero ciertamente, señora, no es este el regalo a que yo aspiro. La felicidad con la que sueño está en otro lugar. En el cielo, claro. No, 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 señora, no. Más abajo. Algo más abajo. ¿O es que acaso piensa usted que yo soy de piedra? No, de piedra no, pero pienso que usted espera ser feliz allá arriba y que le interesa muy poco de cuanto puede ofrecerle este valle de lágrimas. Bueno, ya está bien, señora. Se pueden amar las cosas eternas sin por ello tener que despreciar las terrenales. No hay nada malo en admirar lo que Dios ha creado. Y si hay que reconocer que las mujeres le han salido bastante redondas, usted, señora, bueno, usted es de lo mejorcito que ha hecho. Tiene usted una cara que da gloria verla, señora. Yo no puedo contemplarla tranquilamente sin admirar al creador de la naturaleza, sin enamorarme de su obra maestra. Ya que recordar es lo mismo que acordarse, y el recuerdo no es más que el acuerdo entre los espíritus, el acorde entre los sonidos, la concordancia entre los seres humanos. Ya que todas estas palabras tienen un mismo fondo, un idéntico origen, pues todas ellas proceden de corazón. Cor cordis, en su acepción latina. Señora, ya sé que todo esto le parecerá demasiado confuso. Yo lo que quiero decir es que está usted estupenda. Al principio este descubrimiento me pareció cosa del demonio y no quise ver. No quise oír. Pensaba yo que una cosa tan rica tenía que ser forzosamente un obstáculo para la salvación de mi alma. Pero de pronto descubrí... Guapísima, señora, es que está usted guapísima. De pronto descubrí que el mirar a una monada no tenía por qué ser forzosamente un pecado y que rectificando un poquito el contenido de la palabra pudor se le puede decir a una señora que está suculenta sin que por ello tenga que venirse abajo la bóveda celestial. Señora, yo no sé lo que pensará usted de tanto atrevimiento, pero ya no puedo más, me gusta usted arrabiar. De usted depende mi felicidad o mi desgracia. En sus manos está el hacer de mí el hombre más feliz o el más desdichado de los mortales. Pero bueno, es que se me está usted declarando, porque es que me cuesta trabajo creerlo, pero menuda mosquita muerta. La verdad es que debe usted subir a darse unos cuantos latigazos con las abstinencias y de paso reflexionar sobre todas las tonterías que usted ha dicho. Pero ¿cómo es posible que un hombre conocidísimo por su castidad oficial... Por el amor de Dios, señora, que soy un hombre. Que ya le he dicho que está usted estupenda y esta estupendez me embota el razonamiento. Pero es que no me ha entendido. Yo ya sé que este no es el discurso precisamente de un ángel de la guarda, pero yo no tengo la culpa de que tenga usted un cuerpo que levanta un muerto. A mí por lo menos me pone a parir, señora. He hecho todo lo que he podido para resistir. He ayunado, he llorado, he hecho ejercicios físicos. Nada, nada. Tiene usted que haberse dado cuenta, señora. Pero es que no ve cómo se me van los ojos cada vez que usted pasa. Sea buena conmigo, señora. Y yo le prometo que jamás encontrará usted a un hombre tan fiel y tan leal como yo. Además, conmigo... su honra no corre ningún peligro, ni tiene que temer nada de nada. Yo no soy de esos conquistadores que van por ahí dándole tres cuartos al pregonero, que si patatín, que si patatán. No, 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 no. No, yo tengo que ser por lo menos tan discreto y tan callado como usted, señora. Tengo que velar por mi reputación. Y esa... es la mejor garantía de que mantendré la boca bien cerrada. Señora, yo le ofrezco amores sin escándalo y placeres sin miedo. La verdad
Es que al final su capacidad retórica le ha servido para hablar bien claro. ¿Y qué va a pasar ahora si yo le cuento a mi marido esta historieta de su destarifo erótico? ¿Qué va a pasar con tantas promesas de amistad como se han hecho ustedes? Es usted demasiado buena, señora. Pero yo sé que comprende perfectamente por qué me he sentido tan audaz. La carne es flaca. Y el espíritu débil. Y por gustarle a un hombre, no puede enfadarse una mujer. No sé lo que haría otra mujer en mi lugar. Pero yo soy bastante discreta. Mi marido no sabrá una sola palabra de todo esto. A cambio, voy a pedirle un favor. Ayúdeme a conseguir que Valerio y Mariana se casen cuanto antes. Y renuncie al mal uso de la influencia que tiene con mi marido. Y que tantos disgustos nos está dando a todos. Ah, no, no, componendas no. Esta desvergüenza tiene que saberla todo el mundo. Ahí, ahí estaba yo, que lo he oído todo perfectamente. Gracias, gracias, Dios mío, que me has permitido descubrir hasta dónde llega el descaro de este miserable. Te vas a acordar, granuja. Vas a pagar bien cara tu hipocresía y tu insolencia. Espérate a que venga mi padre y yo le cuente con pelos y señales la declaración amorosa de este bandolero. Tú no tienes que decir nada, Damis. Tartufo está arrepentido y hará todo lo posible para que le perdonemos. ¿No es verdad? Yo he prometido que tu padre no sabrá una sola palabra de todo esto. Y quiero mantener mi promesa. Además, no me gustan los escándalos. Pero si cualquier mujer del mundo se reiría de una escena así, ¿para qué quieres darle ese disgusto a tu padre? Tú tienes tus razones y yo tengo las mías. Y son completamente distintas. ¿Perdonar a este imbécil? Sería un disparate. Tiene que pagar su orgullo, su beatería hipócrita, que a mí me ha deshecho los nervios y que ha acabado con la paz y la tranquilidad de esta casa. Este granuja ha hecho de mi padre lo que ha querido. Y ha estado a punto de destruir la felicidad de Valerio y la mía. No, hay que desenmascararlo. Y esta es una magnífica ocasión. Ahora tengo yo las cartas en la mano. No utilizarlas sería renunciar a vivir en paz. Hazlo por mí, Damián. No puede ser. Haré lo que he dicho. Me siento muy tranquilo, pero nadie puede obligarme a renunciar al justísimo papel de ángel vengador. Este asunto está resuelto. Mira, se va a terminar antes de lo que yo creía. Padre, llegas muy a tiempo para enterarte de algo que te va a dar una buena sorpresa. En compensación a todas tus atenciones, tus halagos y tu generosidad con este señor, y en pago de todo su afecto, el caballero se ha decidido a hacerle el amor a la dueña de la casa, a tu mujer. Lo he oído perfectamente. Un asco. Di que Elmira es tan prudente y discreta que nunca te lo habría dicho. Pero yo sí. Yo creo que es mucho peor callarse. No se debe intranquilizar a un marido repitiendo todas las tonterías que una oye. El honor no depende de que un hombre se entere o no se entere. El honor lo defiende la mujer. Bueno, al menos esa es mi opinión. Damis no te habría contado nada si yo hubiese tenido alguna autoridad sobre él. Dios mío, ¿se puede dar crédito a lo que acabo de oír? Sí, hermano, sí. Lo que has oído. Soy culpable. Perverso, un pecador inicuo. Soy el hombre más malvado que ha existido jamás. Una basura, una inmundicia. Mi vida está cargada de crímenes horribles. Quiera el cielo mortificarme en castigo de mis grandísimas culpas. Y se me acuse de lo que se me acuse, jamás cometeré el horrible pecado de orgullo de defenderme.
hermano, cree todo lo que te digan de mí. Échame de tu casa como si fuera un criminal. Y que caiga sobre mi cabeza todo el oprobio y toda la vergüenza que he merecido a lo largo de mi indigna y crapulosa vida. Así sea. Canalla. Eres un canalla. ¿Te atreves todavía a difamar a este espejo purísimo de modestia y virtudes? Pero es que no me crees. ¿Es que vas a hacer caso de esa hipócrita letanía? ¡Cállate, maldito! No, que hable. Que hable. Y cree, hermano, todo lo que te está diciendo. Pero ¿por qué habrías tú de ponerte a mi lado en una situación como esta? Tú no sabes, hermano, todas las infamias de que yo soy capaz. Es que vas a juzgarme por mi aspecto exterior. Es que crees que soy un santo porque llevo un cilicio. No, no, hermano, no. No te dejes engañar por las apariencias. Yo no soy lo que todo el mundo piensa. La gente cree que soy un hombre de bien, pero yo no valgo nada, hermano. Nada. Habla. Habla, hijo mío, amantísimo. Llámame pérfido, infame, perdido, ladrón, asesino. Busca los peores insultos que no te contestaré. ¿Y sabes por qué? Porque me los merezco. De rodillas quiero que caigas sobre mí toda la ignominia y toda la vergüenza que he merecido por mi vida pecadora. Por Dios, hermano, por Dios, tienes un corazón de hiena. Pero es que te vas a dejar engañar por ese discurso. ¡Silencio, difamador, silencio! Levántate, hermano, por Dios, levántate, infame. ¿Es posible que...? ¡Que te calles! ¡Que me ahogo de rabia! ¿Cómo voy a callar? Si vuelves a decir una sola palabra más, te rompo la cara. Serenidad, hermano, serenidad. En el nombre de Dios te pido serenidad. Caiga sobre mí el peor de los castigos antes de que este muchacho reciba un solo golpe. ¡Cobarde! Déjalo ya, hermano. De rodillas te lo pido. Dios, hermano, no te burles de mí. Mira... mira este ejemplo de humildad, míralo, crápula. ¿Qué se puede hacer para...? ¡Que te calles! ¡Es que no puede ser! ¿Qué te crees? ¿Que no sé por qué lo calumnias? Todos le odiáis, miserable. Mis criados, mis hijos, mi mujer, todos contra este auténtico santo. Echáis mano de cualquier cosa para que se marche de esta casa, pero no saldréis con ese capricho. Cuantos más esfuerzos hagáis para que se marche, más haré yo para retenerlo. Y lo casaré con Mariana, ¡sí! Lo casaré cuanto antes para acabar de una vez por todas con el orgullo criminal de esta familia. Tendrás que llevar a Mariana a la fuerza. Vamos a la fuerza, miserable. Y hoy mismo, para que reventéis de rabia cuanto antes. ¡Os desafío a todos juntos! ¡Vamos a ver quién manda aquí! Venga, de rodillas, a sus pies, canalla, de rodillas. A pedirle perdón. ¿Quién, yo? ¿Que yo le voy a pedir perdón a ese bandolero? ¿Que vas a resistirte a tu padre? ¿Que vas a seguir injuriándolo? ¡No! ¡No me sujetes, hermano! ¡Fuera! ¡Fuera de esta casa! ¡Y no te atrevas a volver en toda tu vida! Sí, me voy. Me voy. Pero esto no ha terminado. ¡A la calle ahora mismo! ¡Estás desheredado, Caín! ¡Y además te maldigo! ¡Largo! ¡Ay! Ofender de ese modo a un santo. ¡Un santo! Que Dios le perdone, hermano, por todo el daño que me ha hecho. Tengo ganas de llorar al oír cómo me calumnia. ¿Y yo? Es un suplicio horrible ver la ingratitud ajena. ¡Qué horror, hermano, qué horror! Siento tal opresión que... me va a estallar el corazón. Este disgusto me mata. Me mata. ¡Asesino! ¡Me arrepiento de no haberte dejado en el sitio! Ay. Reponte, hermano. Por Dios. Reponte. Tranquilízate. Sí, basta, basta. Basta. Acabemos de una vez esta triste conversación. Tu casa está completamente trastornada por mi culpa. Tengo que irme, hermano. Tengo que irme. ¿Pero qué dices? ¿Estás hablando en serio? Sí, hermano, sí, muy en serio. Aquí me odian
y quieren hacerte dudar de mí. No lo conseguirán, nunca lo conseguirán. Sí, hermano, sí, seguirán insistiendo. Insistirán una y otra vez hasta que un día acabarás por hacerles caso. Jamás, hermano, jamás. Sí, hermano, sí, una mujer convence siempre a su marido de lo que quiere. No, no, a mí no me convencerá. Déjame ir, hermano. Así no tendrán la posibilidad de difamarme. No, tú te quedas aquí. Es cuestión de vida o muerte para mí. Está bien. Está bien. Me lo impondré como una penitencia. Ya sé que estas no son horas de dar lecciones. Pero por otra parte, hermano, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien que se nos discuta y se nos combata. Claro, porque eso A, engendra energía y sacrificio. B, hace disminuir el favor público, que es siempre un mal, y pone a la opinión en cautela contra nuestra obra. Y C, obliga a hacer mejor las cosas. Único mal, A, el que ellos mismos se hacen. Y B, la mala pasión que engendra en nosotros y en nuestros amigos. Ahora que si después de todo esto tú quieres que me quede, yo me quedo. Oh, gracias, gracias. Pues entonces, de acuerdo, no se hable más. A partir de este momento yo sé muy bien lo que tengo que hacer. El honor conyugal, hermano, es algo muy vidrioso. Y mi amistad contigo me obliga a tomar toda clase de precauciones para evitar cualquier sospecha. Así que desde ahora yo creo que no debo hablar con tu mujer. No, 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 al revés, hermano, al revés. Que digan lo que quieran. A ver si eso les hace morirse de rabia. No, tú tienes que estar con ella a todas horas. Y mira, hay algo más. Como además de ser un santo, tienes una capacidad ejecutiva de primer orden, voy a poner a tu nombre todas mis cosas. Yo soy muy mal administrador. Y ya que te vas a casar con mi hija, es lógico que tú dirijas todos mis asuntos. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿Me haces ese favor? En fin, hágase siempre la voluntad divina. Venga, pues. Vamos al notario. Vamos a firmar hoy mismo. ¡Y que revienten todos de una vez! Si le gusta el escándalo, ya tiene usted uno bien bueno. No se habla de otra cosa. Y la verdad es que la gente le pone a usted verde. Por eso me alegro de que tengamos esta conversación. Tenía ganas de decirle lo que pienso con toda claridad. No quiero entrar en el fondo de la cuestión ni tomarlo por donde quema. Doy por supuesto que Dami se portó mal y que su acusación era injusta. Pero es que un buen cristiano no debe perdonar las ofensas y renunciar a eso que los bárbaros llaman el placer de la venganza. ¿Va usted a ser responsable de que un padre expulse a un hijo de su propio hogar? Francamente, hombre, eso es un escándalo aquí y en cualquier sitio. Por favor, deje usted que las aguas se serenen y no eche aceite al fuego. Ofrezca a Dios el sacrificio de la cólera y reconcilie a Damis con su padre. Mi querido amigo, yo haría todo lo que usted me pide con el alma y la vida. Yo no le guardo ningún rencor a ese muchacho. No, 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 no. Bien sabe Dios que todo se lo he perdonado y no tengo nada que censurarle. Pero el interés supremo, mi querido amigo, ay, ay, ay. El interés supremo no puede consentirlo. No, no. De manera que si Damis vuelve a esta casa, el que se marcha soy yo. Como usted comprenderá, después de lo que hizo y dijo, cualquier trato entre nosotros resultaría realmente escandaloso. Sabe Dios lo que pensaría la gente. Lo achacarían a una política personal. Y yo no tengo más norma pública que una. La idoneidad recíproca equilibrada. No, 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 no. No, no, la gente creería que el culpable soy yo y que por eso finjo ser caritativo. Pensarían que trato de comprar su silencio con mi perdón. No sé, no sé. Me pone usted unos pretextos muy inconsistentes y su razonamiento está traído por los pelos. ¿Por qué se hace cargo a todas horas y tan espontáneamente de la defensa de los intereses divinos? ¿Es que Dios tiene necesidad de nosotros y sobre todo de usted para castigar a un delincuente? Vamos, hombre, vamos. Deje que el cielo administre su propia justicia y recuerde que lo que delegó en nosotros fue el perdón de las ofensas. Estaría gracioso
Que la misericordia divina se ejerciera de acuerdo con la opinión de la gente. No, amigo, no, no, no. No se prive usted de un gesto de misericordia por lo que piensen o no piensen los demás. Cumpla con su conciencia y despreocúpese de las ajenas. Oiga, mire, mire, yo ya se lo he dicho. Yo le perdono de corazón, como Dios manda. Pero después de esa escena vergonzante, yo no oigo al cielo ordenarme que tenga que convivir con ese muchacho. ¿Y acaso ha bajado un ángel a decirle que acepte esa cosa increíble de escriturar a su nombre una fortuna a la que usted no tiene absolutamente ningún derecho? Ah, no, 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 no. No. No, 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 no. Nadie que me conozca puede decir de mí que soy una persona únicamente interesada en los bienes materiales. Pero, hombre, por Dios, si me importan poquísimo. Ah, yo no me dejo deslumbrar por un millón más o menos. Y si he aceptado esa transferencia, ha sido para evitar que esa fortuna caiga en malas manos. Por temor a que ese dinero, que yo sabré administrar y aumentar, como corresponde a un ejecutivo de nuestro tiempo, se despilfarre de mala manera, en lugar de servir a la causa divina y al provecho de la comunidad. Dios santo, pero si ya estoy viendo todo el bien que se puede hacer con ese dinero. Pero, ¿qué idea tiene usted de los herederos naturales de esa fortuna? ¿Por qué no les deja correr el riesgo de arruinarse o divertirse o hacer con ese dinero lo que les dé la gana? Digo yo que mejor será que se lo gasten ellos que no que lo invierta usted en cualquier especulación. Es que me asombra que oyese el ofrecimiento de Orgón sin morirse de vergüenza, porque, en fin, vamos a ver cuál es el mandamiento que ordena quitarle una cosa a su dueño legítimo. Y en cualquier caso, si usted cree que Dios ha levantado una muralla entre ese pobre muchacho y usted, ¿por qué no se marcha usted de esta casa en vez de obligar a salir a Damis? Hombre, por Dios, daría una prueba de sentido común, ¿no? Oiga, mire, se está haciendo tarde y me aguarda mi hora de meditación. A mí me gustaría muchísimo proseguir con usted esta conversación, pero por mucho ayornamiento que haya, la meditación es la meditación. Así que continuaremos otro día. No es posible. Ayúdenos usted a salvar a Mariana. Está desesperada. Lo que su padre prepara para esta noche es una barbaridad. Ataquemos todos juntos ahora cuando venga. Hay que hacer fracasar ese proyecto por las buenas o por las malas. ¡Ah! ¡Qué bien que estáis todos reunidos! Mariana, aquí traigo una cosa que te va a poner de muy buen humor. ¿Adivinas lo que es? En nombre de lo que tú más quieras, en nombre de lo más sagrado, por Dios. He sido siempre una hija buena, respetuosa y obediente. No me hagas arrepentirme. No me hagas mirarte con odio. Quiero a Valerio. Si no me permites que me case con él, no me obligues tampoco a casarme con un monstruo que detesto. Estoy desesperada, créeme. Haré un disparate. Cuidado, cuidado. No hay que dejarse ablandar. Ya no me importa que no nos quieras a nosotros para quererle solo a él. Dale la casa, dale tu dinero, dáselo todo. Pero no me entregues a mí. Me iré a un convento si quieres. Buena monja harías tú. Venga, ponte de pie. Y mira, cuando más trabajo te cueste esa boda, más méritos harás para la otra vida. ¿Con qué? Mortifícate, tonta. Mortifícate y no me des más quebraderos de cabeza. Usted está loco. Tú te callas. Habla cuando te pregunten. Te prohíbo decir en mi presencia una sola palabra más. Déjame al menos que te dé un buen consejo. Mira, por bueno que sea, por razonable que sea y por sensato que sea, permíteme que te diga, querido cuñado, que no me interesa para nada ni tu opinión ni tu consejo. ¡Tartufo! Hermano, ¿cuál es el tema de meditación de hoy? La idoneidad recíproca equilibrada, capítulo 10, versículo... ¿Qué? Perdona, hermano, perdona. La mansedumbre, hermano, la mansedumbre. Ah, gracias, hermano. La mansedumbre. Te veo, te oigo y no sé qué decirte. Estás completamente ciego.
Ay, hace falta estar loco para enfrentarse con todos después de lo que ha sucedido hoy aquí. Lo siento, Elmira, pero yo soy una persona seria y no me dejo engañar por las apariencias. ¿Qué es lo que ha sucedido? Yo te lo diré. Que tú eres demasiado débil con mi hijo y no te has atrevido a desmentirle cuando ha inventado toda esa sucia historia contra mi auténtico hermano, el pobre Tartufo. Estabas demasiado tranquila para que yo hubiese podido creerme todo ese cuento de la declaración de amor. Pues sí que, si eso hubiese sido cierto, habrías estado temblando. Pues ya ves que no. ¿Tú crees que por la confesión erótica de un memo yo me voy a sentir traspuesta? ¿Crees que a una tontería sí hay que contestar a gritos? Yo me río de estas cosas. Además, no me gustan los escándalos. Creo que se puede ser seria sin ser violenta. Esas mujeres honradísimas que se ponen a hacer aspavientos en cuanto les dicen lo más mínimo, a mí me dan risa. Si la honestidad consistiese en eso. La virtud no necesita firmar con arañazos. Con una ligera frialdad basta y sobra para desanimar a cualquier asaltante. Sí, mira, todo eso es muy bonito, pero yo conozco los hechos y no me dejo engañar. No, hombre, pues te admiro una vez más. ¿Y qué dirías si vuelves a ver la escena con tus propios ojos? ¿Quién? ¿Yo? ¡Tú! ¡Qué tontería! Te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué dirías si lo ves tú mismo? Eso no es posible. ¡Ay, contesta por lo menos! Ya no te pido que me creas a mí. Te digo simplemente que si tú, desde un sitio donde puedas ver y oír, tú mismo, si lo puedes ver y oír todo sin perder una coma, ¿tú qué dirías tú de ese famoso santo? Hombre, en ese caso hipotético, pues diría... No diría nada porque eso no puede ser verdad. De acuerdo. Esta historia ya ha durado demasiado. Ya me cansé de que me creas una embustera. Tú lo has querido, te juro que te vas a divertir. Ahora te toca a ti ser testigo. Bien, de acuerdo. Acepto, te tomo la palabra. Has prometido mucho. Ver y oír. Vamos a ver cómo te las arreglas. Llámalo, por favor. Sí. Ah, a lo mejor no quiere. Es muy cuco y puede que se huela algo. ¿Qué se va a oler? Es muy vanidoso. Y entre lo que le gusto yo y lo que se gusta él mismo, vendrá enseguida. Anda, bebe. Por favor, marcharos vosotros ahora. Y gracias. Métete ahí debajo. ¿Pero qué dices? Tienes que estar muy bien escondido. Sí, bueno, pero ¿por qué debajo de una mesa? Sí, porque sí. Déjame ahora a mí. Tengo una idea y quiero ponerla en práctica. Métete ahí y procura que ni se te vea ni se te oiga. Mira, está bien lo que tú digas, pero procura salir bien de este lío. Me parece que no te vas a poder quejar del espectáculo. Óyeme, este es un asunto bastante delicado, pero tienes que aguantar sin escandalizarte. Quiero que te convenzas de una vez, así que voy a hacer y decir todo lo que me parezca bien para abrirte los ojos. No sé hasta dónde tendrá que llegar mi coquetería y mi descaro, pero estoy dispuesta a desenmascarar a un hipócrita. No creo que sea muy difícil excitar su desvergüenza. Es audaz. Y creo que bastará con que simule ceder a sus deseos. Cuando tú quieras, cuando estés plena y totalmente convencido, tú, el único espectador, tú serás el encargado de acabar con la representación. Por muy ciego que estés, espero que no me hagas llegar hasta el final, porque estoy decidida. Te quiero, amor mío, estúpido mío, imbécil mío. Cuando te duela, no tienes más que saltar. Quieto ahora, que ya está ahí. ¿Quería usted hablar conmigo? Sí, pero a solas. Es un secreto entre los dos. No necesitamos otro numerito como el de esta mañana. Nunca en mi vida he pasado tanto miedo. Damis es muy impulsivo y yo estaba temblando por usted. Hice todo lo que pude para engañarlo, como usted ya vio, pero no había quien lo calmase.
Ay, me puse tan nerviosa que no me atreví a desmentirlo totalmente. Bueno, lo importante es que las cosas se han arreglado y que las aguas han vuelto a serenarse. El cariño que usted merece ha disipado la tormenta y mi marido está más confiado que nunca. ¡Qué risa! ¿Sabe usted que para demostrar su confianza ahora quiere que estemos todo el tiempo juntos? Así, como suena, todo el tiempo juntos, usted y yo. Por eso, me he atrevido a llamarle para decirle que usted gana. Un poco demasiado deprisa, ya lo sé, porque una mujer debe resistir algo más de lo que yo lo estoy haciendo, pero usted gana. ¿Este, ese, usted? Perdóneme, pero no la entiendo demasiado bien. Hace un rato estuvo usted tan seca y tan dura conmigo. Tan listo, tan sabio, tan culto, y se enfada por un mínimo conato de resistencia inicial. Querido Tartufo, es que no conoce usted a las mujeres. Cuando una se defiende tan mal como yo lo estoy haciendo, es que está pidiendo a voces ser vencida. Además, hay el pudor natural que trata de impedir cualquier palabra franca. Por mucho que nos guste un hombre, siempre hay, no sé, un cierto sentimiento de vergüenza, de orgullo. Al principio cuesta mucho. Una se defiende, claro, tan mal que la verdad se transparenta enseguida. Estamos diciendo que no, con una boca tan pequeña que es fácil oír el sí. Le hablo con tanto descaro porque ya no puede frenarme ni todo el pudor del mundo. Y ya que lo ha dicho, querido Tartufo, piense usted un poco. ¿Habría yo intentado impedir la intervención de Damis? Y habría oído su declaración, porque fue una auténtica declaración, ¿no? La habría oído sonriente si no hubiese estado contentísima por dentro. Y mi batalla para impedir que lo casen a usted con Mariana. Si eso no es interesarse por una persona, que venga el diablo y lo vea. Estaba furiosa de pensar que ese matrimonio iba a llevarse parte de un corazón que yo quiero entero y pleno. Qué gusto. Ah, qué gusto da oír hablar así a una boca tan bonita. Estoy cubierto de miel, señora. Borracho de alegría, feliz, sí, sí. Oírle decir tan claramente que yo le gusto a usted es una pura delicia. El corazón me da saltos, pero la cabeza, señora. Uy, 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 uy. La importante cabeza de este pobre ejecutivo duda, sí, 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 sí. Duda y desconfía, claro, porque la cabeza se atiene a una sola norma. La idoneidad recíproca equilibrada. ¿Y qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir, hablando en plata, señora, que todo lo que acabo de oír podría ser una sutilísima invención femenina para romper mi arregladísima boda con Mariana. Así que hablemos francamente. No creeré en ninguna de sus palabras si no van acompañadas de algo más concreto, más sustancioso, vaya, lo que se llama una prueba. Y entonces sí, entonces creeré de pe a pa que yo le gusto a usted y lo creeré para siempre. Eso es correr demasiado. Le acabo de entregar mi corazón y ya quiere usted que... Por favor, ¿por qué quiere usted llegar a un final tan materialista? Mira, guapa, yo no me esperaba nada de esto ni por lo más remoto. Y de pronto llegas tú y me dices que te gusto. Bueno, pues muy bien. Estoy dispuesto a creérmelo. Pero por si acaso cambias de opinión, lo lógico es aprovecharse, ¿no? Así que anda, anda. No seas tonta y no me tomes a mí por un incauto. Por un bárbaro. Por eso le tomo por un bárbaro, que me pone nerviosa y fuera de mí. Las manos quietas. Por favor, amigo mío, que no sé defenderme. No puedo respirar. Un momento. Tranquilidad, tranquilidad. ¿Por qué quieres forzar de esta manera un sentimiento que bueno que es verdad que siento por usted? Mira, guapa,
Si yo te gusto a ti como tú me gustas a mí, esto es suficiente para que nos vayamos a la cama. ¡Ah! ¡Pecado! ¡Pecado horrible! ¡Adulterio! ¿No está usted hablando siempre del pecado? Sí. Tu marido cree que tengo una gran influencia con el cielo. Por eso no debes preocuparte por estas menudencias del pecado. Nosotros a lo nuestro, ¿eh, guapa? ¿Va usted a decirme que han suprimido un mandamiento? ¿Y el sexto? Mira, yo no sé nada de nada. Yo lo único que sé es que me gustas y te gusto. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Sí, efectivamente, no creo que lo hayan suprimido. Pero ya que tienes tantos escrúpulos, te diré que, bueno, que se puede negociar. Todo es cuestión de dialéctica. Con un poco de dialéctica y otro poco de mano izquierda, se pueden aflojar de vez en cuando las presiones morales y equilibrar los pecados con las buenas intenciones. Así que anda, 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 acuéstate y no tengas ningún miedo. Yo me confesaré por los dos. Incluso estoy dispuesto a correr con la penitencia. Oye, guapa, ¿cuánto toses? Estoy acatarrada. Bueno, pues toma regaliz. No se me quitará ni con todo el regaliz del mundo. Lo agarré esta mañana. Ay, es verdaderamente molesto. Desde luego. Mira, Encanto, ya te he dicho que no tienes que preocuparte por el problema del pecado. Aquí no va a haber ningún escándalo. Porque ahí, ahí es donde se peca mortalmente. Pero conmigo, como nadie se va a enterar, pues nadie tiene por qué escandalizarse. Está bien. Cedo. Cedo en todo. Si no hay otra manera de verte contento, si tengo que dar este paso para que me creas, si me exiges esta prueba, de acuerdo. Y si eso es pecado, pues que se lo apunten a quien tenga la culpa. Mía no es. Eso, eso. Que me lo apunten a mí. Que yo tengo cuenta. Anda, abre la puerta y mira, no vaya a estar mi marido en el pasillo. No, no te preocupes. Tu marido está en el limbo. Ha nacido para llevarlos bien puestos. Lo vería y no lo creería. No importa, por favor, hazlo por mí. Anda, ve, echa un vistazo. Me muero del disgusto, me muero. Es un miserable, un canalla. Pero no salgas tan pronto. Tienes que convencerte del todo, si aún no ha pasado nada. Espérate a que pase para estar completamente seguro. Es el diablo en persona que ha venido a esta casa. No, no levantes falsos testimonios y escóndete bien. No te precipites. A lo mejor resulta que a la hora de la verdad, nada. Espera, espera a verlo. Ni un gato. Verdaderamente la idoneidad recíproca está pero que muy equilibrada. Anda, guapa, desnúdate que te voy a... ¡Un momento, miserable! No te acalores tanto que te va a dar un infarto. Cuernecitos a mí, ¿eh? Con que tú eras el ejemplo de santidad. Precioso. Casarte con mi hija y acostarte con mi mujer. Y yo en la inopia, yo jurando que habías bajado de un altar. Sí, ¿eh? Pues ya lo he visto. Lo siento, señor Tartufo. No había otra solución. Supongo, hermano, que no irás a creer. No, no digas nada y lárgate de esta casa cuanto antes. Yo te juro, hermano, que no era ese mi propósito. Tu propósito estaba más claro que el agua. Y además, estoy harto de tus discursos. Así que a la calle. ¡Fuera! ¡A la calle ahora mismo! ¡A la calle tú! Queridísimo hermano. ¡Tú! Esta casa es mía. ¿O es que ya lo has olvidado? Ahora vas a ver lo que valen esos trucos conmigo. A mí no me ofende quien quiere, sino quien puede. Voy a dejarte en el arroyo. ¿Tú sabes lo que es un castigo del cielo? Pues eso no es nada. Comparado con lo que se te viene encima. ¿Con qué? ¡Prepárate! ¿De
qué habla? ¿Qué ha querido decir? ¿Por qué te amenaza? Porque... porque puede. Tengo miedo, Elmira. ¿Miedo de qué? He sido un idiota. Esta mañana fui al notario y puse a su nombre todo lo que tenemos. Se iba a casar con Mariana. ¿Y cómo es tan eficiente y tan santo? Pues yo creí... ¿Que lo has puesto todo a su nombre? Sí. Sí, firmé la escritura hace un rato. Y además... ¿Además qué? Ay, no quiero ni atreverme a pensarlo. Ay, qué miedo tengo, Elmira. Ahí arriba unos papeles que... Espera. Espera, que puede que ni siquiera sigan estando arriba. ¿Dónde puedes ir? ¿A dónde? No sé, no sé. Estoy muy nervioso. Yo creo que lo primero es estudiar fríamente la situación y ver qué se puede hacer. El robo de esos papeles me ha dado la puntilla. Es una catástrofe, estoy perdido. Tranquilízate, por muy comprometedores que sean, algo se podrá hacer. No creo. Son unas listas de personas de la oposición. Octavillas, manifiestos, tú sabes. Me las dio un amigo para que se las guardase. Él tuvo que largarse un poco de prisa y me dijo que tuviese muchísimo cuidado. Y que como yo no soy sospechoso de nada, pues eso. Pero, ¿cómo se ha podido enterar Tartufo? Se lo dije yo mismo. Era un problema de conciencia y quise consultarlo con él. Entonces me dijo que se los diese, que él los guardaría. Y que así, si alguien me preguntaba si los tenía, pues podría decir que no. Pues te veo muy mal. Entre haber puesto tu fortuna a su nombre y esos dichosos papelitos, te has colocado tú mismo la soga al cuello. Mira, yo no sé cómo va a terminar esto, pero a primera vista Tartufo tiene todas las bazas. Por lo pronto, yo no lo provocaría. Es más, creo que hay que intentar ponerse a bien con él. ¿Y cómo puede uno ponerse a bien con un bandido de esa calaña? Cuando pienso que lo saqué literalmente del arroyo, nunca más, nunca más. Al primer santito que me echa a la cara lo descalabro. Voy a temblar cada vez que vuelva a encontrarme con un ángel. Ni el demonio les va a tener tanto asco. No te pases, Orgón, no te pases. Con un discreto término medio basta para andar tranquilo por el mundo. Más del calor al frío que da miedo. Mira, si te has equivocado y ahora te das cuenta de que Tartufo era un santo de mentira, ¿por qué quieres volver a equivocarte y juzgar con la medida de ese granuja a tantísimas buenas personas como quedan en la tierra? ¿Es que tú sospechas que no quedan santos de verdad? Pues te equivocas. Que eso lo diga una persona sin formación pase, pero tú no puedes decirlo. Lo que tienes que hacer es abrir bien los ojos y en la duda, ponte al lado de quienes creen que los hombres son honrados. ¿Qué pasa? ¿Es cierto que te ha amenazado ese bandido? Después de lo que has hecho por él. Es verdad que se ha revuelto contra ti, aprovechándose de tu confianza. Chico, sí, sí, es verdad, estoy en sus manos. Voy a cortarle las dos orejas. Si cedemos, estamos perdidos. Ahora me toca a mí. Ya le llegó su hora a ese cerdo. Una reacción muy noble y muy juvenil. ¿Y qué se adelantaría con desorejarlo? Vivimos en Europa. Vamos a ver lo que esto da de sí. La justicia existe, ¿no? ¿Pero qué es lo que he oído? ¿Qué es lo que he oído? La pura verdad, mamá. Mis ojos han sido testigos. Ya ves qué pago me han dado. Recojo a un hombre de la mismísima calle, lo traigo a mi casa, lo cuido como un hermano, le hago todo el bien que puedo, le concedo la mano de mi hija, le entrego mi fortuna. Y mientras tanto el muy canalla se dedica a seducir a mi mujer, me amenaza con las armas que le he entregado, está dispuesto a acabar conmigo, a arruinarme, a echarme de esta casa. Seguramente a meterme en la cárcel y todo. Pobre hombre. No creo en absoluto que Tartufo haya sido capaz de todo eso que dices. No lo creo. ¿Que no lo crees? Es la envidia de un santo de ese porte. Pero mamá, ¿qué estás diciendo? Que esta casa tuya es una casa muy especial. Como si no supiera yo lo que odian todos a Tartufo. ¿Pero qué tiene que ver eso con los hechos? ¡Los hechos que te estoy contando! Hijo, te lo dije 100 veces cuando eras un nene. La virtud está perseguida en este mundo. Morirán los envidiosos, pero no morirá la envidia. Pero mamá, esto no tiene nada que ver con lo que ha sucedido en esta casa. Los cuentos que habrán inventado sobre el inocente Tartufo. Mamá, que lo he visto yo. ¿Cómo le deben estar rechinando los oídos al pobre? ¡Qué gente tan mala hay! ¡Qué gente! Pero mamá, que te estoy diciendo que lo he visto yo y que si me descuido... Veneno destilan esas lenguas.
y que no hay defensa, no hay nada que hacer contra la maledicencia. ¡Cállate de una vez y óyeme! Te estoy diciendo que lo he visto yo. ¡Yo! Con estos dos ojos. Y lo he oído. Con estos dos oídos. Por aquí y por aquí. ¿Cuántas veces voy a tener que decírtelo? Pero no te excites. Lo has visto, lo has oído. ¿Qué más? ¿Es que no sabes que las apariencias engañan? Lo has visto, lo has oído. Si vas a fiarte de eso, estamos frescos. Mamá, que voy a reventar. La naturaleza mortal está inclinada a la sospecha. Hay muy poca gente capaz de interpretar la realidad a derechas. ¿Te parece que se puede interpretar de muchas maneras el intento de acostarse con mi mujer? ¡Intento! ¡Intento! Ya tienes bastantes años para no hablar de planes, intentos y proyectos. Hay que hablar de hechos, de cosas ciertas. ¿A qué le llamas tú los hechos en un caso como este, ¿Qué querías? ¿Que me hubiese estado debajo de la mesa hasta que Tartufo hubiese acabado con mi mujer? No me hagas decir barbaridades. No sé lo que estás insinuando, pero Tartufo es un alma pura y fervorosa. No creo en absoluto que haya sido capaz de eso que dices. ¡No lo creo! ¡Cállate! Si no fueses mi madre, no sé lo que haría contigo. Cállate, que voy a reventar. Ver para creer, amigo. Ver para creer. O donde las dan las toman, que dicen los clásicos. Estamos perdiendo el tiempo en una discusión tontísima. Claro. Lo que hay que hacer es organizar la defensa. No podemos seguir así, mano sobre mano, esperando a lo que haga ese bribón. Pero, tío, ¿tú crees que se va a atrever a eso después? Bueno, francamente, yo no lo creo. Se puede ser un hipócrita, pero no un traidor. No nos confiemos. Si tiene tantas armas como parece, tratará de utilizarlas. Y como imaginación no le falta. Yo creo que debemos andar con pies de plomo. Incluso me parece que se debía tratar de llegar a una regla. Sí, pero ¿cómo? La verdad es que yo no supe contenerme y ahora... Ahora no sé cómo habría que intentar hacer las paces. Yo tengo mucha culpa de todo esto. Pero ¿cómo podía imaginarme ese asunto de esos papeles tan comprometedores? ¿Qué quieres, hombre? Ve a ver quién es. Pues sí que es este un buen momento para recibir visitas. Ave María Purísima, ¿podría hablar con el dueño de la casa? Bueno, pues es que tiene una visita y no creo que esté para recibir a nadie. El mío es un caso especial. No vengo a nada grave y estoy seguro de que le gustará verme. ¿Cómo se llama usted? No me conoce de nombre. Dígale que me manda el señor Tartufo para tratar de un tema económico. Es un señor muy amable. Creo que viene de parte de Tartufo y es para algo de dinero. Habla con él. Averigua en el acto qué es lo que quiere. Será un amigo que viene a mediar. Lo que no sé es qué cara ponerle. Buena cara. Y si propone una cosa justa, acéptala. Mi más cordial saludo, caballero. Que Dios le bendiga y castigue a quien quiera hacerle daño. Uy, cómo empieza. Qué bien. Esto es la venencia, ya está. Qué alegría volver a ver esta casa. La quiero tanto. Fui uno de los más fieles servidores de su ilustre padre. Que en paz descanse. Qué hombre. Le ruego que me perdone, pero por desgracia ni puedo recordar su cara, ni sé cuál es su nombre. Mi apellido es Leal. Nací en el mismo pueblo que el señor Tartufo y soy alguacil del juzgado. 40 años de alguacilato. 40 años. Permítame que se lo diga en memoria de su ilustre padre, sin que tenga nadie que decir lo más mínimo. Sí, señor. Y ahora vengo, con el gusto que siempre he venido a esta casa... hacerle a usted una notificación. ¿Pero que viene usted a...? No se alarme, no se alarme. Vengo solamente a requerirle para que desaloje la casa. Usted y toda su familia, claro. Bueno, y los muebles, naturalmente. Digo yo que el nuevo propietario traerá los suyos. Desalojo inmediato, sin demora ni resistencia, como ha decidido el señor juez. ¿Desalojarme a mí? ¿A mí? ¿Echarme a mí de mi casa? A usted, claro. ¿A quién va a ser? Esta casa, como usted sabe perfectamente, pertenece libre de cargas y en pleno dominio al bondadosísimo señor Tartufo. Está a su nombre, como todas las cosas que usted tenía. Las copias de las escrituras están en el juzgado. ¿Pero qué voy a decirle a usted que no sepa? Están perfectas. No hay nada que oponer. Y que ya no me asustaría de nada, pero esta gran ojada es demasiado. Caballero, yo no tengo que hablar con usted. Es al señor, que es correcto y razonable, a quien me estoy dirigiendo. Y el señor sabe muy bien que una persona decente no se opone jamás a la acción de la justicia. Ah, sí, bueno, pero aquí se trata de... De la justicia, señor, de la justicia. Sé que usted no se levantará contra ella ni por un millón. Es usted igualito. Que su ilustre padre. Estaba seguro de que se resignaría sin la menor resistencia,
al verme cumplir con mi sacrosanta obligación. Señor alguacil, yo tengo unas ganas casi irresistibles de darle a usted un estacazo en la cabeza. ¿Es su hijo, señor? Sí. Dígale que o se calla o se marcha. Sentiría tener que denunciarle por obstrucción y resistencia a la justicia. Tengo que levantar un acta de todo y... El señor Leal, un nombre predestinado. Tengo el mayor respeto por la gente de orden. No me tocaba a mí, no. Pero me he hecho cargo de esta diligencia en memoria y recuerdo de su ilustre padre. Hubiera sido tan tremendo que hubiese venido aquí un cualquiera con modales no tan respetuosos como los míos. ¿No existe algo peor en el mundo que echar a una familia de su propia casa? Ay, yo, en cambio, le daré un plazo. Hasta mañana pueden ustedes quedarse aquí. Desde luego pasaré la noche en la casa y me traeré a unos amigos para que me acompañen. Haremos poco ruido. Ahora, eso sí, tienen ustedes que entregarme las llaves antes de acostarse y mañana temprano a la Rue. Después de las 10 de la mañana no puede quedar aquí ni un alfiler. Precisamente me traigo esos amigos para que les ayuden a sacarlo todo en un santiamén. No se quejará, ¿verdad? Y si yo, en recuerdo de su ilustre padre, me porto como me porto, me atrevo a esperar que usted, en recuerdo del mío, evitará cualquier perturbación de mi trabajo, del brazo ejecutor de la justicia. El dinero que tengo en el bolsillo y que es todo lo que me queda en el mundo por darle un buen puñetazo en mitad de la nariz. Quieto, quieto, que es muchísimo peor. Las manos se me van solitas a su cuello. Señor alguacil, tiene usted un revés que es una maravilla para darle cuatro estacazos bien dados. Seguro, hija, seguro. Pero por eso se va a la cárcel. En estos tiempos se procesa también a las mujeres. Oh, señor alguacil, bueno está lo bueno. Deme usted esa notificación y lárguese de una vez. Hasta mañana, señores. Que tengan mucha salud. ¡Cuervos! ¡Tú y todos los que te han mandado, cuervos! ¿Qué, mamá? ¿Tenía yo razón o no tenía razón al quejarme? ¿Has visto qué canalla traidor? Sí, hijo, sí. Caigo de las nubes y me rompo la cabeza. A lo mejor es por hacerle usted un bien. Puede que sea por amor al prójimo. Si piensa que el dinero corrompe a los hombres, se habrá dicho que quitándole a usted todo lo que tiene, lo manda derechito al cielo. ¡Cállate! Hay que estar diciéndotelo a todas horas. ¿Pero qué se puede hacer, Dios mío? ¿Qué se puede hacer? Denunciarlo. Eso permitiría anular el documento de cesión. Es demasiado grande esta infamia para que Tartufo pueda salirse con la suya. Siento mucho venir así, de esta forma, y además para darle a usted un disgusto. Pero es algo gravísimo. Tengo un amigo que sabe lo mucho que me importa todo lo de esta casa. Y me ha dicho, muy confidencialmente, que se quite de en medio cuanto antes. Porque de un momento a otro habrá una orden de detención contra usted. Tartufo le ha denunciado. Por lo visto la policía está estudiando no sé qué papeles que usted tenía. No me haga mucho caso, pero no sé si la denuncia es por espionaje o por auxilio a la rebelión. Bueno, no me ha dado muchos detalles, pero sí lo suficientes para hacerme venir corriendo. Creo que el mismo Tartufo vendrá con la policía a colaborar en el registro. Y me imagino que a darse la satisfacción de ver cómo se lo llevan a usted preso. Por si acaso habías pensado en impugnar la cesión. Eso se llama matar dos pájaros de un tiro. Eso se llama un asesinato. Este hombre me quiere matar. Vamos, no perdamos más tiempo. Ay. Tengo un coche abajo. También he traído algún dinero. Dese prisa. Hay que ganarle la mano a Tartufo. Ya he hablado con unos amigos míos y podrá usted esconderse en su casa y esperar unos días. Yo le acompaño. Gracias, gracias, Valerio. Eres un hombre. Tendré que esperar a mejor ocasión para pagarte como te mereces. Tened muchísimo cuidado. No te detengas más y confía en nosotros. Haremos todo lo que haga falta. Vamos, vamos. Sin prisa, hermano, sin prisa. No hace falta correr tanto para encontrar un buen albergue. Quedas detenido en nombre de la ley. ¡Traidor! Esta es tu última puñalada, ¿verdad? La puntilla que remata tu infamia. Ay, señor.
Los insultos son el derecho al pataleo de los tontos. En fin, lo sufriré en el sacrosanto nombre de la justicia. Habló el cordero. Este canalla se burla de todo. El deber es el deber, jovencito. Y nadie conseguirá desviarme de mi recto camino. ¿Y por hacer esto se va al cielo? Vaya un camino para alcanzar la gloria. Ayudar a la ley y a la justicia es algo honroso para cualquier ciudadano digno. Y en nombre de la justicia. ¿Has olvidado tan deprisa que fui yo quien te sacó de la miseria? No, hermano, no lo he olvidado. Pero un favor no puede comprar un perjurio. Y ya le he dicho a la policía que en defensa del orden jurídico y de la paz social estoy dispuesto a sacrificarlo todo, todo. Amigos, padres y hermanos, todo. Hasta yo mismo me sacrificaría si fuera necesario. Farsante. La verdad es que es un maestro en elocuencia. Diga lo que diga, lo presenta de un modo... Y ese gran amor por el orden y por la justicia no se despertó hasta que lo echaron a usted de aquí por perseguir a la dueña de la casa. Según usted, Orgón era un delincuente, pero hasta que no reaccionó como se debe reaccionar, a usted no se le ocurrió ir a denunciarle. ¿Y del dinero qué? El dinero sí que le parecía limpio y honrado, ¿verdad? Oh, por favor, comisario, esto es penoso. Gritan demasiado. ¡Oh, qué voces tan horribles! Ande, 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 cumpla, cumpla con la orden de detención que tiene. Sí, ya está bien. Anda, vente conmigo, que te hemos preparado un calabozo estupendo. ¿Quién, yo? ¿Pero qué está usted diciendo? ¡Vamos! ¿Pero por qué se me detiene? El juez te lo explicará. Perdone usted, señor, que hayamos llevado este asunto tan lejos. Hace tiempo que andamos detrás de este granuja y que se nos escurría como una anguila. Puede que la justicia sea lenta y ciega, pero vale la pena confiar en ella. Este mozo nos ha dado bastante que hacer. Ahora las va a pagar todas juntas. Tenga usted sus papeles. Un poco imprudentes son, pero no se va a hundir el mundo por culpa de esa media docena de amigos suyos. Todo lo que hay ahí, lo sabíamos. En cambio han servido para atrapar a un ladrón, un granujilla que se pasó de listo. Eso sucede mucho ahora. Lo del notario será un poco más complicado. Pero también se arreglará. Las leyes llaman a eso la lesión enorme. Oh, y el juez está furioso. Bien, creo que tengo que irme. Hay cola para entendérselas con el tartufo. Perdonen otra vez. Es que el juez quería saber hasta dónde era capaz de llegar este ciudadano. Señoras... No se puede venir a esta casa sin pasar un mal rato. ¿Tú crees que esto pasa siempre o es un milagro? Estúpido mío, imbécil mío. Te quiero, amor mío. ¿No te dije que me casaría contigo? Olvida ese asunto. A Tartufo le van a dar unos cuantos años para arrepentirse. Pero tú tienes otras cosas que hacer. Y dos de ellas son muy urgentes. Pide perdón a Elmira... Casa a Mariana. De vosotros no me extraña nada. ¡Gusanos! Pero esto es injusto. ¡Injusto! Verdaderamente creo que Dios se ha olvidado demasiado pronto de todo lo que he hecho por él.